para la madera. Sí, pero para húmedo, para que a los peludos ahí y todo. Pero los húmedos andamos aquí para ahorita. Ay, lo mismo de siempre. Tenemos los arbolitos juntos. ¿Y quién es la tía, muchachos? Bienvenidos a los Aventuras Plus. Sí, bienvenido, ahorita ya nos vamos. Por ahorita les tengo una noticia. La secra anda brava ahorita. Mira, pues esta vieja anda brava conmigo, ahorita. ¿Qué te pasa, pechata? Mira, porque eran caras de sapo, ¿qué anda? Me la hicieron. Con una grande ojeras y todo. ¿Por quién? Por eso el insomnio. Con mis dos queridos y hermosos hermanos. No, chulada. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de tu vida infeliz que llevas. Así me ando y quieres que andes con la jeta pelando los dientes. Baja, mira. La bocina en cabrón. Desde quiero ver desde cuándo andará conmigo ya. Desde que nació. Desde que nació. Pero vente hace como unos 3-4 días. Va, te voy a explicar así resumido. Mira, que andas encabronada, vos. Vas a creer que mi hermano me anda para arriba y para abajo. Y viene este, mira, anda a tal parte. Ajá, y todavía yo cuando voy para esa parte, no se ha podido. Le hablo, mira, seguro que solo eso necesitas. A las 3 de la mañana del siguiente día. Choto. Voy a necesitar más cosas. Pero no es mi culpa. No, pues sí, va a creer que... Dale con eso. Y para el colmo, vengo aquí, mira, cansada, yo agotada en todo el camino. Mi hijo, ¿te tenés que ir? ¿A dónde vos? Para allá, para San Antonio. Ay, no, le yo vengo cansada, le he venido en ese camino mañana. ¡Pues ya no sé! Y así va a ser. Yo medio allí cuando te estaba diciendo. No, te echan broma. No, sí, le estaba hablando bien feo. No, es mentira. Es mentira, no le hablas bien. Thor, véngase. Paps, venga, Paps. Eso era nomás. No, mira pues, es que esto no dejan explicar bien. Explica pues. Vame, la situación fue de que le están pintando la casa a mi hermano. A mi hermano, una casita chiquita que mandó a hacer ahí. Humildemente. Estamos hablando de eso, pues. Y viene, mira, y me dice, vaya, mira, necesito que compren. ¿Cuánto ha gastado si queremos? Como $500,000 más o menos. Y le dice. Decir lo que te robaste. Van a. No. El carrito está guardadito. Ya, de amor, ya te digo. ¿Qué está poniendo? Él está poniendo la vuelta. ¡Cállese, Chucho! No le digas así. Fíjate la víctima. Pues sí, mira. Ajá. Y me dice, quiero que me pinten la casa por dentro, David. Vaya. Tus deseos son órdenes. ¿Cómo le digo? Fuimos a comprar la pintura con la chata, nos vinimos y dejamos la pintura. Y empieza el pintor a pintar. A pintar la pintura. Para los lados. Viene cierto hermano que tengo. Yo le digo, mira, ¿cuáles paredes querés de qué color? Mira. Yo no sé eso, la chata es la que recia para eso. No quiero que nadie más mire eso, no más que la chata. Ella agarró el chance. La chata es ella. Te está bajando la vida. Nosotros con mi hermano la chata le decimos, váyale. Está bueno, y le digo la chata, yo la chata, mira, empezaron a pintar. Ah, qué chivo, mano, había la sorpresa que tenía. Y pintaron de blanco, y como después de blanco le pegan el color diferente para llevar. Ya le vengo diciendo día a día, pues y vieras lo que... Ah, pero espérate. Le digo, tenés que ir a San Antonio porque si no avanzan y aquel ya sabes cómo es. Y no lo podemos hacer otro día, no, porque ya están pintando. Sí, bien amable. Es que vos sos un hijo tal por cual que no sé qué canal de cuáles. ¿Qué es? Hijo de tal por cual. A mí me anda ahí soñando. Y mira pues, y ya yo estoy diciendo la lleva que, pues sí, va, yo qué culpa de que mi hermano le tenga toda la confianza depositada en él. En ella, en ella. Ella. Y da la casualidad, mira que le digo. Va, entonces en la noche lo hacemos, vaya, ¿a qué hora vas a llegar vos? A las 9:30. ¡Come!
¡Me! Que todavía quería que lo esperara. Ve, chulada, yo tengo mis cosas que hacer yo en la noche. Yo como gallina, me duermo, me acuesto temprano, pero no. Yo me esperé, estaba esperándolo. ¿Vas a creer que? Como a las 9:30 llegué yo. ¡Cállate, tuntún! Vos algo te has estado cuidando, fíjate. Llego ya en la... Sí. ¿Yo? Para contar la historia. No, lo que, es que para que entiendan cómo fue la cosa. Para que entiendan. Dale, pero grano. Ellos no. Al grano. Qué bruto les digo. Para la cosa es de que no llegué en la noche. Voy a llegar muy noche. Ya estaba dormida. Y a buena mañanita, apurarte, David, apurarte. A mí me tocó siempre escoger las tichonas paredes. O sea que no, pero yo le di el ok. Y eso es lo que quería mi sacrosanto, sí, hermano. Sí, lo que, y yo le dije, va a estas paredes. Ya, ya si queda mal, pues ya le manchó la culpa. Y mira, vos viejo, que me, la foto que me mandó en la noche. Porque vos le dijiste que la habías agarrado. No, tenía, no, tenía Dios, una, no. Una bravura. Déjelo. Ya vas a ver, macho, espérate. Te van a mostrar y quiero ver, quiero ver. David, chica, yo que estoy para ver chica. Solo para ver una gas y va a poner. Espérate. Ay, chico. David, te va. No, ¿qué es eso? Aquí está, ve. Déjelo. Agárrenla, agárrenla. Agárrenla, agárrenla. Agárrenla, agárrenla. No, pues David, no, ve. ¡David! Mira, solo voy a enseñar ahorita así, ve. Y van a pensar que es mentira. Sí, lo grabé. O lo vamos para la sombra ya. Para la sombra. Vamos para la sombra. Venga. Ahí tengo. Agárrenla. Agárrenla. Ay, no me lo quito. No te lo quita. Y no me lo quita. Van a enseñar otra cosa, pues, comportate. Agárrenla bien, ay Dios. Dos y no pueden entrar. Entre los dos no pueden. Ay Dios. Ayúdale, Fátima. Amarrémosla. Amarrémosla. Va, mira. Esta fue, mira, esta es la foto, pero ahí está. No grabes. Sí. Vayas a tirar un estilo. Vaya, mira. ¿Y dedito? Y estaba tan, pero tan brava que mira. Después me dejó. Hija, uno de ella. No es montaje. No, yo. No es montaje. No voy a demostrar que no, yo, Pérez. Ah, chulada, estoy quitando la uña. Resuelto. Sí, va a demostrar que no es. Y mira, entonces. Espérate, que aquí en las fotos no pueden ver. Montaje. Y mira, entonces yo le mandé esta. Es que el dedo es muy grande. O le crece para esas instancias. Entonces yo le mandé esta. No, yo. Queridos y apreciables. ¿Qué es la foto de ella, papu? Es montaje. La debilidad de ella. Ya notó. Ya vomito. Ya, es cierto, ya vomita. Es la mía. Es la mía. No soy yo. No, no es ella porque es montaje. Mira, pues, y como así en persona, así va. Nosotros nunca nos faltamos de respeto, va. No. Pero por teléfono sí. Pero por teléfono ahí nos damos gusto. Y ahí ve enojada conmigo. La de vas a creer como que es mi culpa y era. Pero es cierto, esto es así en persona, nunca se va a estar. Sí. Pero es que la Fátima no se quería ir, la pobrecita. Y andaba bien rendida. Y ayer no se quería ir. No. Yo sí la entiendo. Ya uno de las. Y de la majadez, ¿no? De la tercera edad. No, ya de la tercera edad ya se cansa. Y ahorita casi vomito. Sí, cuando no la arrepentía mucho, chico. Un taco. Vaya con la calorita. Mira, he pasado con un dolor de columna. ¿Aquí atrás? No, aquí. Hay que ver la columna. Esperando, y si como las 11 de la noche he pasado hoy la moto. Y quería que yo lo esperara. Ah, sí, me levanté a las 5:30. David, bajá. Ya voy. Y la Nelly, no te bajé. Eso ya no me gustó. Trabajar dientes que no tienes. Ay, callate, macho, que te tengo una buena también con esta mujer. No, eso no lo voy a hacer. No, dale, dale, dale. No peligra la foto. Buena, buena. Y hablando de enojado, vamos. No, pero es normal, macho. Que vas al ratito, quítate. Que vas al ratito, vamos a contar la bravura que anda esta vieja. Ey, ¿cuál bravura vos? No, 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 no. Habla bonito, pues. Desde habla, ayer anda brava. Desde ayer anda brava. No cené anoche, macho. Anda brava con la Abby, con Cuba, con la Nelly, conmigo y con David. Sí, se ve en la mirada. Es que se conoce cuando la gente Cuba. Pero Cuba tiene la culpa. Sí, porque no disimuló.
Para empezar, ¿yo qué culpa tengo de ser? No, y él fue. Y él fue el de la idea también. No hay nada que ver con eso. ¿Y por qué anda bravo? No anda bravo. No, pero no es por eso, Mache. Nada que ver con eso. Mache. Sí, anda bravo. Mache. No, no, espera, no, 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 ya, después vamos a contar. Espero en los videos que después vamos a contar. El por qué se enojó con nosotros. Yo quiero saber. No ando bravo. Yo también. Sí, porque esto no sabe. Entonces sí, ya sabe. No. Bien, vos se la conoces. Ah, sí, cierto. ¡Ah, mamá, por eso! Viejo, sí, gracias por la confianza, viejo. ¿Qué usted? ¿Qué vamos a ver en esta comunidad? Ah, vale, pues entonces en esta serie de videos vamos a ir a abrir un hoyo. Ajá, sí. ¿Eh? A tontón. Habían dos series que íbamos a hacer, pero todos votamos por el hoyo. Sí. Ajá, sí. Nosotros, mira, nosotros estábamos ahí. Bueno, para acá, porque ¿qué hizo? Va, yo estaba viendo aquí, está en reunión, mira. No, mira lo que tengo que hacer. Mira, pues, macho. No, y como el macho no es lo que él dice. Yo, mira, pues, ¿qué a mí me vale? Habla, habla. Vamos, dejalo. ¡Dale, dale! Amor, tranquilízate, con Tuntún no te metas. Sí. Sí. Ya, sí, para que verdad, te acepta, pues. Tuntún, acepta la víctima. Sí. Tranquilo, Tuntún, tranquilo. La rodilla. No te golpeó, no te golpeó. Aquí. Nada. Lo del hoyo, no sé. ¿Lo del hoyo? Ah, lo del hoyo. Mira, pues estábamos platicando. No, yo te quiero. Ay, qué hermoso. Mira, pues, estábamos una un dilema ahí, va. Y entonces, ya por fin iba el grupo, yo empezamos. ¿Qué quieren ir a comer o hacer esto? No, le empezamos. Ángela, ¿vos qué decís? Yo voto por el hoyo, dijo la. Pues sí. Vino mi vieja y dijo, no, yo, no, yo también, sí, amor. Yo dije que votaba por el hoyo. Voto por el hoyo. De. Yo solo en pensamiento. Viene la Pati y dice, yo voto por el hoyo. De. No, ella dijo que no. Y viene esta zángana y dice, yo voto por todos lados. Ven, no, vos fuiste la que dijiste. Yo no viene, de esa le doy. Y la Johanna, yo también. Va, no, vamos a decir la verdad, yo no tenía que escoger. Sí, no tengo que escoger. Pero como nosotros somos trabajadores, sí, pero, escarbar un hoyo. Escarbar un hoyo o comer peligüey. Pero con nosotros somos trabajadores y medio. El peligüey. Vamos al carita. No, el peligüey al rato, espérenlo ahí. Bien, al rato. Bien, vamos, sí. Con todo y tripas. Bueno, pues entonces vamos a ir a abrir un hoyo. Nengo quiere el hoyo, dice. Bueno, pues regreso al próximo video. ¡Tú eres!